partido que voy a tener, yo sé que voy a llegar a la meta. Ya llevo 513 suscriptores, hoy tuve uno nuevo. Cada suscriptor no tiene idea cuán feliz me hace. Yo sé que voy a llegar a la meta y voy a poder monetizar el canal, primero Dios, y poder ir a visitar otros lugares, va, a pescar otros lugares, de repente tener mi lancha propia o tener mejor mi equipo y ir mejorando de a poco, ¿verdad? Yo creo que hay que pensar en grande. Yo quiero, lo estoy pensando así, ¿verdad? En grande. Yo sé que en el mundo hay mucha gente bondadosa que le va a dar like a mis videos, o va a tener la opción o el tiempito de comentarlo, y yo se los quiero agradecer, ¿verdad? A todas las personas que miren este video, pues, de antemano gracias por ese apoyo que yo sé que voy a recibir, ¿verdad? Y que Dios, pues, se lo va a multiplicar a ustedes. Entonces, mucho gusto, y ahí estamos. El profe Wilder, pues, humildemente les manda un saludo a todas esas personas amantes a la pesca o amantes a mis videos. He hecho muchos amigos ahí con el canal. Yo quisiera mencionarlos a todos, pero no se puede, ¿verdad? Pero sí, hoy quiero mandarle un saludo especial a un niño que siempre ahí está pidiéndole al papá: papá, yo quiero ver los videos del profe Wilder. Y el papá me contó, y pues quiera o no se alegra, ¿verdad? Entonces, a Jefferson quiero mandar un saludo, y en el video que voy a hacer lo voy a volver a saludar y le voy a decir ahí que chille. Sé que le gusta escuchar cuando yo digo eso. Entonces, el video que voy a hacer hoy se lo quiero dedicar a ese niño. Yo sé que por ahí le va a dar like a mi video y le va a pedir al papá también que se lo enseñe. Saludos y mucho gusto. Están los robalos. Hoy vamos a hacer un filete de robalo, pero en aluminio, pesado, con papas fritas y unos coditos. Vamos a tener ayuda internacional. Para el pescadito en aluminio, lo que vamos a usar, los filetes, las cabezas, todo eso va a ir en aluminio. Le vamos a echar el brócoli y la coliflor. Vamos a hacer unas papitas fritas. Toda esta verdura la vamos a acompañar ahí para el aluminio. Vamos a hacer unas yucas fritas. Ahí está el aluminio que vamos a ocupar. El ajo no debe faltar en ninguna comida. De fondo vamos a usar esas lechugas, y el apio va a ser para el aluminio. We'll be right back.
conmigo listo para comer, ¿verdad? ¿Qué le falta, mami? Eso, mi hija, está concentrada. Listo. Y ahora, mi mano. Yucas fritas. Ya estuvo en su canal ahí para. Ustedes mandan si está rico o no está rico. Delicioso. Hemos llegado a la parte final del video. Muchísimas gracias a los suscriptores que han llegado hasta aquí. Les invito a darle like, comentar lo que más les gustó del video o lo que no les gustó del video para mejorar en el próximo.
Bueno, esta comida va dedicada para un niño que siempre está ahí en el canal pendiente. Al amigo Jefferson Giovanni. Mira, Jefferson, aquí está la comidita. Y cuando le echamos el limón, le vamos a decir que chille.